quedarse con el folclore. Está cumpliendo Efraín Colombo. Va a haber festejo este fin de semana. Y está con nosotros junto a Carlos Malo, músico uruguayo que va a compartir escenario. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pero buenos días. Muy tempranito acá en el canal. Qué lindo. Qué lindo. ¿Cuesta arrancar temprano o estás acostumbrado? Hoy arrancamos tempranito. Venimos con un trainer. ¿Cómo se dice? Trainer. Sí, vienen de... Entrenadito. Están de recorrido en recorrido porque hay que festejar, hay que tirar la casa por la ventana. 10 años, sos muy joven en realidad, hay que decirlo. Desde muy chiquito estás en la música. De chico estoy en la música, sí. Los 10 años son 10 años de solista, 10 años de haber emprendido un camino con la canción, 10 años de haber... empezado a ver la música desde otro lugar, no sé si más consciente, pero sí con una meta y un objetivo más claro. Yo creo que en este camino fueron apareciendo muchos amigos, mucha gente que tendió una mano, mucha gente que te abrió las puertas, mucha gente que te palmó el hombro y te dijo, che, pibe, dale para adelante. ¿Por qué no? ¿Y cómo empezó tu relación con la música folclórica? Antes de que decidas hacerlo, digamos, profesionalmente. La relación con la música y comenzó con mi abuelo cantando en Piamonté, en la mesa de la casa de él. Con mi tío Julián Ratti, mi prima Patricia, mi tío que me trae la primera guitarra de regalo. Toda la culpa la tiene la familia entonces. Y sí, pero imagínate, como le contaba a un colega, a un colega tuyo, digamos, periodista, mi tatarabuelo ya había venido en el barco y ya tocaba algo similar a lo que era el corno, lo que es el instrumento del corno. O sea, a mi viejo por la otra rama. En el campo, cuando trabajaba, le decían músico, porque andaba siempre silbando. Entonces, como que había ya una cosa ahí. Los genes estaban. Con el arte, sí. Tenías que decidirte, o bueno, la vida te fue poniendo en un lugar donde te encontrás ahora viviendo de esto, ¿no? Siendo parte de... Intentando, todos los días un poco más, sí. Del patrimonio folclórico de los santafesinos, asumilo, digamos. Bueno, está muy bueno, gracias por eso. Yo creo que uno sueña todos los días. Yo no hubiese podido hacer estos 10 años si no hubiesen aparecido personas que, como te digo, tendieron su mano, tanto sea en un medio periodístico, en un programa, como a un cantor que te dijo, che, qué buena esta canción, vamos a cantarla juntos, vamos a componer algo. O a un músico que, como hace 10 años a esta parte, que viene a los ensayos simplemente por venir a ensayar para armar un proyecto que se pueda plasmar sobre un escenario. La música es trabajo y a veces no es honrado económicamente como se debe, y por eso el esfuerzo y el sacrificio de todas las personas que te rodean hay que aplaudirlo y hay que festejarlo. Bueno, ¿cómo llega Carlos a esta historia? Porque está de invitado y va a formar parte del espectáculo. Sí, es el invitado especial de este próximo sábado. Carlos llega gracias a la canción, gracias a estos amigos que te estoy mencionando. Jorge Rojas nos presentó, nos hizo entablar ahí una comunicación y desde ese momento somos amigos de la canción. Él me ha llevado a su pago y traerlo acá no es devolverle el favor, sino simplemente hacerle sentir lo mismo que él me hizo sentir allá. El cariño, el afecto, las puertas abiertas, venga hermano, que Santa Fe tiene que conocer su canción. ¿Es la primera vez que estás en nuestra ciudad? No, ya estuve hace un par de años, ¿no? Un par de años. Cuando fui invitado por Jorge Rojas al show que brindó en AT, Casa AT. En AT, sí. Casa España. Estuvimos ahí haciendo las dos funciones que brindó ahí Jorge, estuve acompañándolo. Y después en Rosario, en el Metropolitano, también estuve cantando junto a él. Fueron mis dos experiencias acá por la provincia y la ciudad de Santa Fe. Y ahora, bueno, acompañando a Lefra en todo esto, hace ya una semanita que andamos recorriendo medio. Sí. Y además ensayando, supongo, sí, ¿no? Porque ya tenemos mucho todo. Ensayo para subirse a un escenario. Todo a full, acompañado por los muchachos que lo acompañan a Efraín, que son tremendos músicos, grandes amigos también y personas. Y bueno, va a ser un placer de compartir el escenario junto a Lefra y a ellos también. Así que va a ser una noche muy especial que vamos a estar viviendo. Le digo a la gente que no se va a arrepentir de disfrutar de ese show, que aproveche, porque este cantor en cualquier momento se nos va de acá y lo perdemos. Arriba. Aprovechelo ahora que lo tenemos acá. Dijeron. ¿Y cómo se fusiona el folclore argentino con tu propuesta? Y el folclore de acá y el nuestro, yo lo noto que está muy arraigado. Más que nada el folclore del interior nuestro, que es el que más yo realizo.
que es la música, yo le denomino, es una ocurrencia mía, ¿no? Pero música bailable rural, por decirlo de alguna manera, la polca, la milonga, la chamarra, el chamamé, toda esa música del campo, ayornada un poco también a estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Y hasta a estas innovaciones de la música, es lo que nosotros realizamos con mi banda allá, que es la polquería, se llama, para cerrar el combo completo, malo y polquería. Exacto. ¿Viste? Ahí está todo. Es la forma. Y ahora ahí entendemos muchas cosas. Y el próximo disco se va a llamar Lo bueno de ser malo. Ah, claro. Todo un juego de palabras tremendo, que el Efra es el autor de la canción del disco próximo. Y bueno, se fusiona mucho porque tenemos mucho en común lo que es el tema de hablar del lugar, de los paisajes, de la tierra, de personajes, de cosas, de vivencias que compartimos muchas. También traer a referencia que, bueno, estamos muy unidos también por la historia. Sí, lo que es Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay. Así que yo me siento como en casa acá. Así que, y el Efra cada vez que ha ido, lo hemos intentado hacerlo sentir como en casa y creo que te has sentido como en las casas. Sí, señor, ¿no? Claro. Sí, eso es bueno. Qué grande. Porque lo quiero mucho, porque es un gran amigo. Lo conocí cuando él recién empezaba a caminar en esto de ser quien es hoy, Efraín. Y es un loco lindo. Yo digo que es un loco lindo porque a los amigos, cuando uno tira ideas, yo no sé lo que es una corchea y un pentagrama, creo que me voy a enredar con el pentagrama. Pero un día tenía el sueño de juntar en una transmisión de fútbol a nuestros músicos, a los santafesinos. Entonces lo senté y le digo, mira, esta es la idea. Quiero el Cabezón Deica, Marco Castelló, el Negro Torre. ¿Qué podemos hacer? Y salió una letra, la hizo, expresó, y vos conocés, Gise, de esto, que lo que es una previa de una transmisión de fútbol, expresó en una canción lo que uno quería reflejar en el comienzo de una transmisión. Que después, y esto es lo lindo, fue llevada como himno de la Copa de Santa Fe. Contalo vos al cómo empezó todo. Bueno, es difícil hablar al aire de un amigo como es Fabi, porque yo lo respeto y cuando te decía de esos periodistas, estaba recordando esos momentos. Está en la lista, Fabián. Sí, está en la lista, porque hay muchos, pero Fabi es uno de esos locos tremendo que te dice, che, vamos por acá. Y Mariano González, que es el poeta de la canción, y esto sin ofender a nadie, pero dice, la canción surge de una frase, porque no valen 100 tates lo que vale un sabalero. Decía la frase, ¿no? Y ¿cómo hiciste para acomodarlo? Porque la transmisión no de los dos. Pero a partir de eso, yo le dije, María, eso no va. Acá hay otra cosa que decir. Y surge sentimiento argentino que se mete en la tribuna cuando se cae la luna y se transforma en pelota y son duendes de colores los que inventan una victoria. Se aferra el paravalancha al niño igual que su padre. La pasión es un tesoro secreto que algunos saben. Bandera de mis colores, 100 años tiene de gloria. Sos de mi equipo la historia. Esas cosas que te van llevando. Yo te juro que él me la cantó y se la pedí que la cantara en algunos medios cuando estuvimos por allá, por Uruguay, porque nos sentimos muy identificados también con eso, porque es la vivencia que tenemos. Es el fútbol. Todos. Es el fútbol. El fútbol, más el fútbol del interior, el fútbol de barrio. Lo que refleja. Claro, eso. Y aparte, y la transmisión de una radio, ¿no? Claro, el Fabi me hizo cumplir un sueño particular a mí, porque nosotros escuchábamos con mi hermano, que con Cristian, mi hermano, el alma, que lo amo y lo quiero y es uno de los que me ha empujado a seguir, lo escuchábamos en las transmisiones y yo le digo, Fabi, yo quiero que estés en esta grabación. Y entonces está el Fabi ahí en el medio diciendo sus cosas y eso es muy importante porque habla justamente de esa esencia que uno intenta plasmar sobre los escenarios. ¿Y qué vamos a ver el sábado? ¿Vas a hacer un recorrido por estos 10 años? Debe ser difícil elegir. ¿Con qué quedarte? Bueno, eso que estamos viendo en pantalla es la nueva puesta en escena que vamos a presentar. Estamos trabajando hace más de 4 meses en este show, con los chicos de Ambientando, con Juan Pablo en el sonido, con Franco en la iluminación, con Osvaldo, con el Santi, con el Mati. Con una puesta en escena muy importante, que para mí es lo más, no sé si lo más grande, pero sí lo más profundo que pudimos trabajar, digamos, en una proyección de un show. Así que feliz por estas live sessions que se han largado en diferentes redes sociales, en todas las redes sociales, y que reflejan lo que van a ver este próximo sábado, donde también va a estar Carlitos,
donde va a estar Nilda Godoy y Cacho Hussein. Estamos viendo ahí una sorpresa del género tropical, si es que se puede hacer presente. Y también van a estar los chicos del grupo Sendero. En fin, esa mesa familiar que a mí me crió como cantor es la que creo que va, el argumento que va a estar presente a lo largo de todo el espectáculo. De más está decir que te deseamos el mayor de los éxitos, que lo descontamos, que de acá en adelante sea la historia de los próximos 10 años de Efraín Colombo y nos volvamos a encontrar hablando de los otros éxitos. Sí, bueno, y bueno, y toda la suerte del mundo, para lo que va a ser el sábado, esta fiesta, este festejo personal y con la música santafesina. Bueno, muchas gracias a ustedes por abrir siempre las puertas. Gracias, que la pasen bien, Carlos, en Santa Fe. Bueno, nos vamos a hacer una pausa con Efraín Colombo. ¿Con quién más? Ya venimos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Que el mundo está como está a causa de la certeza, la guerra y la vanidad. Comen en la misma mesa, la guerra y la vanidad. Comen en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra, y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. ¡Oh!